¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de El Rincón Antojable. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones. El día de hoy nos venimos en el circuito interior, Avenida Patriotismo. ¿Por qué la combinación perfecta? Claro que existe. Ok, la combinación perfecta, claro que existe. Nos venimos al famoso Guajolotongo. Claro que sí. A base de un exquisito tamal, de una exquisita guajolota, pero encima chilaquiles, imagínense. Yo nunca en mi vida había escuchado pues esa combinación. A mí me gustan ambas cosas, me gustan los chilaquiles, pero también las guajolotas. Y yo por lo regular, en cada puesto los había pedido por separado para no quedarme con el antojo, pero ahora venimos a esta exquisita combinación. Acompáñenme. Venimos a esa exquisita combinación. Guajolotongo, claro que sí. A base de un exquisito tamal. Pero lo que más me sorprende a mí es que lleva en la base, o sea, en la parte de abajo, un exquisito tamal. Tamal de todos los sabores. Y pues aquí nos van a hacer, nos van a mostrar precisamente la preparación del famoso guajolotongo, que nos acaban de comentar que ya es un negocio de más de 25 años. Y aquí están echándole la rica salsa verde, que por cierto, reitero que mi salsa favorita es la verde. Buen día ahí a toda mi gente, buenos días a toda mi gente allá de San Pedro Matamoros y a todos mis amigos tamaleros, bendiciones y cómo no, ahí un saludazo a toda mi gente que colabora conmigo ahí trabajando. Y aquí le damos la bienvenida a otra youtuber TikTok que se llama Rincón Antojable. Rincón Antojable, uno de tantos videos más que vamos a hacer ahorita, Ahí está este guajolotongo de rejas para nuestro querido Rincón Antojable. El guajolotongo se compone de esta manera: totopo, salsa, su cebolla, su queso, su pollo, su tamal de rajas y su crema, miren. Este es el guajolotongo. Sale para toda mi gente ahí de Rincón Antojable. ¡Wow! ¡Se ve riquísimo! Ahí está. Gracias. Se ve riquísimo. Vamos a tener el gusto de probarlo. Vamos a ver qué tal. A ver, usted. Pásate si quieres de este lado para que salgas bien. A ver, ya la encargué, pero este es lo rico de el rincón. Ahí está, la primera. Ahí. Ve nada más lo que tenemos aquí. Lo que tengo en mi mano está bien, pero bien repleto. Está bien pesadísimo, que siento que solamente cargándolo con una mano, hasta con las dos manos, siento que se me va a caer todo, pero realmente está bien repleto
de chilaquiles repleto de crema, yo puedo ver aquí, y sobre todo le echaron muchísimo pollo, se ve bien antojable. Y sobre todo aquí me dio su el respectivo bolillito. Y no, hombre, lo secreto que tiene abajo de los chilaquiles es el maravilloso tamal de rajas. Rajas con queso. Fíjense nada más, la crema sí me gustó muchísimo, la crema sí tiene buen sabor. Sí me gustó mucho la crema. Vamos a comerlo, vamos a degustarlo, pero ahora con el bolillo está bien, pero bien repleto de chilaquiles. Hasta podemos ver aquí que los chilaquiles están saliendo del plato. Están saliendo del plato. Realmente aquí te lo dan súper atascado y súper riquísimo. Vamos a comerlo. Que no sé cómo empezar, la verdad, no sé cómo empezar. Pero está bien atascado el plato. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Deténganme por aquí el micrófono, por favor. Realmente como está muy repleto, ahora sí que me lo dio muy repleto, muy bien despachado, un tamalote en base, chilaquiles, cebolla, queso y por supuesto harto pollo, muchísimo pollo. No le puedo dar el bajón realmente, no le puedo dar el bajón, pero la salsa me parece de buena calidad, la crema. Me gusta mucho que me consientan con la crema. Y sí me echaron muchísima crema. Ese sabor de el tamal revuelto con los chilaquiles, verdaderamente es que sí combina. Sí combina realmente. Así es que ya lo saben, amigos. La perfecta combinación, claro que existe, y es aquí en Guajolotongo. Vamos a seguir comiéndole. Riquísimo.
súper emocionada. Nunca en mi vida había comprobado, o sea, tamal con chilaquiles. Ay, es una maravilla. Es una súper, súper maravilla. Y aquí sí rompes la dieta porque la rompes. No se deja ni agarra. Riquísimo. Entonces ya lleva más de 25 años vendiendo aquí, en Huejolotongo. Bueno, sí, llevamos más de 25 años vendiendo los tamales. Bueno, antes se vendía como preparado, ¿no? Y bueno, yo creo que ya más le hacía falta como que el nombre, ¿no? Huejolotongo. ¿Por qué Huejolotongo? ¿Me quieres preguntar por qué Huejolotongo? Exactamente. Pregúntame por qué Huejolotongo. ¿Por qué le puso a su negocio Huejolotongo? ¿Es a ese por la base del tamalito y los chilaquiles? No, pues porque te pone gordo a gordo, ¿no? Por eso Huejolotongo. Y nació de el compañero. Bueno, la torta de tamal se conoce como una guajolota. Ajá. Y yo la quise casar con un Huejolotongo, que aquí está. Y ahí está el resultado. Y pues la verdad fue una innovación buena. Ajá. No sé, a lo mejor fue una novedad de primero, ¿no? Y ahora es un éxito. Muy bien, ¿qué se le vende más? ¿El tamalito solo o el Huejolotongo, los chilaquiles solos? ¿Qué es lo que se vende más? Sinceramente, el 100% el Huejolotongo. O sea, mucha gente está como que pues sacada de onda, ¿no? ¿Por qué Huejolotongo? Porque es una comida completa de campeones. Hay gente que sale a trabajar de su casa desde temprano y va regresando a sus casas ya muy tarde, ¿no? Entonces hay gente que pasa a echarse su Huejolotongo y tiene casi para todo el día. No, y aparte yo, en lo personal, yo he visto que usted es el único negocio que vende Huejolotongo. La combinación perfecta, claro que existe, y es aquí en Huejolotongo. La base de un exquisito tamal de rajas con chilaquiles y el plato bien, bien repleto de todo un poco. Aquí es el único negocio, por lo que yo puedo ver aquí, es el único lugar. Bueno, sí, mira, aquí es, bueno, soy el pionero, soy el original Huejolotongo, ¿no? Y sinceramente, pues, como en todos casos, hay muchas copias, ¿no? Pero la gente viene y, no, aquí es lo original y, bueno, no tengo problema de que mis demás colegas lo vendan. Simplemente que pues, lo armen bien para que la gente esté a gusto con su platillo, ¿no? Eso es lo que le pido a mis colegas tamaleros. Que lo vendan, que lo preparan bien para que la gente esté a gusto con lo que paga y con lo que se disfruta de desayuno. ¿Qué precio tiene el Huejolotongo? Bueno, sí, mira, el Huejolotongo te cuesta 65 pesos, el chilaquil solo te cuesta 55, la torta de tamal te cuesta 22, el tamal solo 20, el atole 20, y bueno, y la guachilotorta que también anda ahí en redes sociales. Ahorita la vamos a preparar. Esa te cuesta 50 pesos la guachilotorta. ¿Cuál es la guachilotorta, por favor? Bueno, como no gustas, te preparo una para que la conozcas. Vamos a ver la preparación, porque pues esta no lo conocíamos. Conocíamos del Huejolotongo en las redes sociales, pero vamos a ver la preparación. ¿Quiere pasarse de este lado? Aquí está bien. ¿Está bien antes? Sí, gracias. Vean nada más qué preparación van a hacer. Aquí de veras que tienen muchas recetas secretas, pero muy, muy deliciosas, muy exquisitas. Aquí rompes la dieta porque la rompes y yo te apuesto todo lo que tú quieras. Yo, por lo que puedo ver, pues ahora sí que una torta de tamal, pero encima le ponen chilaquiles, su cebollita, queso rallado y no podría faltar el pollo. Vean nada más.
y la crema. Vean nada más la crema. Wow, se ve bien rico, se ve bien delicioso. Y esta es la guachilotorta. Guachilotorta, vean nada más. Aquí está la guachilotorta. Cómo no, buen provecho a nuestra amiga. El Rincón Antojable, Salma. Gracias. Rincón Antojable, cómo no. Le vamos a dar una probadita a Rincón Antojable. Ahí está. Bueno, mal. Está muy mordida, caliente. Está boleando, ¿eh? Saludos ahí a toda mi gente y mis seguidores. Está muy caliente, perdón. Creo que no les sé dar de comer en la boca, pero pues es una experiencia para toda mi gente que me viene a visitar como youtuber, con todo respeto, televidente. Yo hago este pequeño bocadillo, ¿eh? Nuevamente ahí, mire que le muerda donde está lo verde y lo rojito, miren. Aunque sea chiquito, para que no. Ahí está, mira. ¿Cómo se saborea la guachilotorta nuestra amiga de Rincón Antojable? Ahí, mi gente, si gusta seguirme en Instagram, Guajolotongo Oficial. Ahí estoy, en Facebook como Ángel Hernández Hernández. Y un saludazo a todos mis fans y mis seguidores. Saludos. Riquísimo, riquísimo. Está súper riquísimo. Otra mordidita más. Bueno, otra mordida. Gracias. Creo que ya le gustó que le dé de comer en la boca, ¿no? Ahí está, mire. Con todo respeto, ¿eh? Aquí está la salsita, mira. De este lado. Riquísimo. Mira. Ahí está. Riquísimo. Buen día. 55. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Gracias. Ahí para que se la siga disfrutando el agua. Gracias. Exquisito. Vean nada más que tortota. De igual manera se le viene saliendo todo. El bolillo. Es una torta de rajas con queso, con chilaquiles, pollo, queso, horta, crema, vean nada más. Bien pesado, bien pesado. No les voy a mentir. No les voy a mentir, pero esta torta. Vamos por acá a la sombra, por favor. No les voy a mentir. Híjole, vean nada más mi mano. Esta torta viene siendo como medio kilo. Medio kilo de chilaquiles. Con un tamalote aquí adentro, medio kilo de sabrosura, medio kilo de pura sabrosura, vean nada más, es algo totalmente muy increíble, medio kilo de torta de sabrosura por un valor de 55 pesos. Muy sabroso, muy riquísimo, riquísimo. La verdad, ¿no? Otra mordida más. Medio kilo en una torta de chilaquiles y tamal de rajas con queso. Imagínense nada más. No sabíamos esta receta secreta. Hace rato no le dimos la buena mordida porque
pues estaba muy caliente, ¿no? Pero ahora sí se puede disfrutar al 100%. Hasta ya se me está cayendo porque la torta viene bien súper rellena. Ya lo saben muy bien. Vénganse a Guajolotongo. La verdad, súper recomendable. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Y vivan su propia experiencia. Vivan su propia experiencia aquí en Guajolotongo. Que no les cuenten.